Muy bien, radiante Lili, feliz otro sábado más. Otro sábado más aquí en el Hotel Cristóforo Colombo que queda en la calle. Fray Justo Santa María de Oro 2747, en pleno corazón de Palermo. Exactamente, y me río porque allá la producción, porque no quieren ni hablar. Hola chicos, ellos quieren estar allá, ¿viste? Detrás de cámara. Sí. Un día, ¿sabes qué vamos a hacer, Nelly? Lo vamos a poner todos acá. Perfecto. Todos acá. Ni siquiera, Nelly, cuando, viste que terminamos, cuando terminamos el ciclo del año, ¿no? Del programa, viste que están músicos, estamos todos, Rafael Granado, Gabriel Daneri, bueno, todo el equipo, ¿no? La productora. Pero ellos no quieren aparecer, excepto la camarógrafa, que bueno, ella sí, a veces aparece, viste, pero no le gusta mucho los chicos. Bueno, están bien, están perdonados, pero creo que este año vamos a hacer algo para que parezca. Bueno, gente, seguimos ahora y ahora con una novedad. Con una novedad. Ahora vamos a ver, vamos a hacerle la entrevista, que en realidad la va a hacer Gabriel Daneri. Le va a hacer la entrevista a Fito Yanel. ¿Lo vemos? Lo vemos. Estamos acá con Adolfo Fito Yanel, que es un gran actor argentino, gran actor, pero también director. Y bueno, también tiene un emprendimiento muy importante, La Clac, ahí en la Avenida de Mayo al 1100, que es teatro y restaurante. Bueno, viene de hacer Los Sirvientes y La Salsa Ardiente. Vamos a hablar un poco de eso, pero queremos conocer un poco más, como todos los grandes actores nuestros que han pasado por el programa, de conocerlo un poco más, de saber ¿por qué es actor? ¿Dónde empezó a estudiar? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Qué tal, Fito? Bienvenido. Gracias, Gaby. Extraño, estas cosas. Pero pasan. Hace poco me tocó también conducir un programa que alguna vez saldrá con entrevistas. ¿Cómo empezaste en esto, Fito? Remontamos recién, bueno, fuera de cámara de que hablábamos cuando éramos jovencitos, sí, ¿no? Y hace 40 años atrás, 42 más o menos, porque empecé a estudiar por allá en el IFT, en los años 75, años difíciles, empezaron a ser. Pero bueno, ahí empezamos con toda la alegría de esta y el ímpetu de... Pero también años donde el IFE era toda una escuela muy, muy fuerte, yo siempre, ¿no? agradezco haber caído ahí en el IFE. No tenía la más pálida idea de teatro, de mi tío era bandoneonista, justo estaba haciendo el acompañamiento musical de una obra que se estaba dando ahí, el Círculo de Tiza Caucasiano, pero para niños. Y le comenté, quiero estudiar teatro, sin tener la menor idea, simplemente era por la necesidad de expresar, sí, de expresarme. Sí. Y me dijeron, mira, acá arriba hay una muy buena escuela. Sí. Justo estaba, vos te vas a acordar, no gente tan mediática fue, pero divina gente, sí, unos profesores espectaculares, Pepe Bove, La Portilla. Sí. Sí. Y con ellos, bueno, ahí empecé, con Pepe, fue mi profesor, mi conductor, mi guía en esos primeros años, y le agradezco al Flaco tanto. Creamos un grupo y ahí, bueno, ahí no largué más. Ahí empezamos, grupo enorme, divino, de los cuales hoy te puedo nombrar de Andrés Basalo. Eduardo Pavelin, La Negra de Casio, sí, Jorge García Marino, no deben conocer, salvo Andrés Basano, pero bueno, está gente divina que sigue en el paro, de alguna u otra manera sigue. Yo después al tiempo me fui a hacer unos cursos con Agustín, con Aleso, hablar de televisión en aquella época. Estaba prohibido, sí, el actor era actor de teatro, no, que no es televisión.
Bueno, después me fui a lo de Agustín y ahí conocí otros compañeros que siguen hasta ahora, algunos, no todos. Y ahí empecé a hacer televisión también, mucha publicidad al principio. Bueno, no paré hasta ahora. ¿Fue tu primer impulso? Bueno, el teatro te agarró y como pasa casi siempre, te agarra para siempre, ¿no? Pero sí, sí. ¿Fue lo primero que te nació? ¿Te gustó? Mira, yo siempre digo lo mismo, bueno, ¿quién no en este país? Yo quería ser futbolista, de hecho era mi pasión y sigue siendo mi pasión, aunque ahora la tengo que mirar igual, por televisión. A mí me pasó lo mismo. Jugaba al fútbol, no sé, 3, 4, 5 partidos por día, era una cosa de loco, se me iba la vida con eso. Sí. Pero bueno, tuve un inconveniente en una pierna, una enfermedad grave, a los 15, 16 años estaba jugando en River yo, y me frustró. Mm. Y luego encontré el teatro para expresar. Claro. Y yo siempre, hasta hace poco, tuve una charla con un compañero, yo tomo, aunque parezca absurdo a lo mejor, pero yo subo al escenario como si fuera a entrar a jugar un partido. Transpiro la camiseta, claro, a mí me jugaba, claro, eso. Me gustaba eso, hasta hoy en día. Y de esa manera tomé el teatro, ¿viste? Con pasión, si no, no lo hubiera hecho. Sí, la televisión, hiciste mucha televisión, mucha publicidad. Sí, también. Nos estás haciendo recordar, no sé, ¿hubo algunos trabajos que te hayan gustado más en cuanto a la televisión? Bueno, uno que me marcó mucho, yo siempre me acuerdo de una muy amiga, Cristina Muta y Diana Álvarez, que yo empecé a hacer con ella Los Miedos, sí, ¿verdad? Aparte una directora de actores impresionante, Diana Álvarez, que ya no veo poco y nada, junto con Cristina Muta. Y después una bisagra, te diría, porque conoces el palo también y el paño, para hablar así un poco bien porteñamente, fue Sin Condena, donde el divino de Ledo empezó a ser protagonizar. Te tenías que bancar, y bueno, nada, eso fue un poco tener la posibilidad de jugar en el puesto futbolísticamente, claro, hablando, que vos querías. Claro. Y él me lo dio, entonces sí. Yo tengo el mejor de los recuerdos. A partir de ahí también empecé a tener posibilidades de hacer personajes más importantes en televisión. Claro. Sin menospreciar los personajes que nos ha tocado hacer muchas veces también. Pero un personaje con historia, que tiene una continuidad, claro, te da otras herramientas para trabajar. Entonces, si tocas y te vas, no tenés mucho por hacer. Sí, recuerdo a Ledo como un autor que dio posibilidades, ¿no? Sí. Era llamativo teatralmente, porque recuerdo cruzarlo para la gente grande también. Unos años que yo hacía Proceso del Inocente y le hacía Proceso Interior. Proceso y Interior. Y había unas cuadras de distancia. Entonces nos cruzábamos, nos encontrábamos los elencos y después sí. Si bien yo no lo frecuenté mucho, pero vi que dio posibilidad a actores. No, él no tenía problema. Él eras conocido, no eras conocido, no le importaba. No le importaba. Condiciones. Y dale. Y ¿te animás? ¿Cómo? Si vos te animás, yo te lo. Claro. Entonces, bueno, fue así. Ese fue una cosa. Después sí hice mucho trabajo, trabajé con Agustín también, en televisión. Bueno, hice mucha televisión. Sí. De todos los colores. Pero siempre agradecido, telenovela, La Extraña Dama, me acuerdo, Los Busca. Mucho de televisión, de cine y de teatro, por supuesto, ¿no? Sí, teatro paralelamente siempre. Siempre hiciste. Siempre hice. Y llegamos más o menos trabajando y trabajando con más y con menos
al tiempo actual, ¿no? Que ahora tenés un lugar, bueno, que cada vez creo que más allá de las crisis sino de las épocas mejores y peores, los actores lo reconocemos, como es la CLAC. Es un lugar muy lindo, le digo al público, tiene que ir a verlo. Aparte se hace buen teatro, se come bárbaro, es Avenida de Mayo al 1100, y está buenísimo esto de mantener esa ceremonia del teatro, ir a comer algo después, y se puede, ¿no? Porque se hacen producciones independientes, o sea que no es para una élite, sino para bastante gente. Y llegamos a que elegiste Los Sirvientes y La Zarza Ardiente, ¿no? Y a ver, ¿por qué las elegiste? Bueno, Los Sirvientes me convocó el año pasado Andrés Basalo. Uh-huh. Estamos ahí en Teatro del Pueblo hasta el 19, sábado 19 de agosto, y ahí bajamos después de casi un año y medio. Uh-huh. Anduvo muy bien, me convocó él, me gustó el texto, su grupo hermoso. Y nos fue muy, muy bien. Nos fue muy bien, me gustaba. Aparte de ser convocado por Andrés Basalo, con el cual empecé esto, te lo nombré hace 42 años, con Andrés Basalo, me parecía tan grato, tan placentero volver a que él me dirigiera. Bueno, era un placer, no le iba a decir que no, nunca, aunque no me gustase. Es como reencontrarse con un padre, con un hermano. Como un hermano de toda la vida, ¿viste? No, si le digo padre se va a enojar. Digámosle hermano. Un divino total, Andrés. Le está yendo muy bien, es un director espectacular, un profesor espectacular. Y la Zarza Ardiendo se dio en la CLAR con otra versión en su momento. Después se fue el director, se desmembró el elenco, y uno de los participantes, uno de los actores, Chacho, Andrés, me dijo, ¿no querés dirigirla? Me había gustado la obra, y le dije, bueno, vamos a ver. Sí. Y me encanta la dirección, me encanta dirigir actores, la actuación. Sí. Si no, yo soy muy respetuoso, porque también la adapté, no por eso me voy a llamar ni dramaturgo, ni tampoco director con respecto a... Hay grandes directores. Pero bueno, yo dirigí actoralmente a los actores de esta versión, que me gusta. Me gusta, es un tema vigente, por naturaleza vigente. Es una relación prohibida, incestuosa, perversa, amorosa, odiosa, es todo. De acuerdo a la mirada, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la psicología, te diría, social. Es una mirada adelantada, ¿no?, que tuvo el autor. Esta obra es del 1920, claro. De González Castillo y Federico Mertens, sí. 1920, y es la relación de un padrastro con una hija. Sí. Yo la atenué un poco en esta versión, uh-huh. Me gustaba más ese polemice, la hice mayor de edad de esta chica. Uh-huh. Al personaje que lo hace Cecilia, porque en la versión original aparentemente hubo abuso. El padrastro abusaba de esta chica desde chica. Y a mí me parecía eso, aunque es un temón terrible, me parecía teatralmente cantado ya, ¿no? Bueno, el culpable sos vos. No hay otra, alternativa, ¿no? Claro. Y acá es un padrastro, un hombre mayor, que se enamora, que no pone límites, que es sus deseos los plasma animalmente, amorosamente. Bueno, el público tendrá que sacar sus conclusiones.
¿Y cómo, cómo elegiste? Sí, yo te iba a decir, hay una, hay, el tema del amor está, o sea, hiciste una adaptación. Sí, ahí, sí, sí. Porque, digamos, la pelota está en ese terreno, en el terreno amoroso. Los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, más quién que... debe, quién no debe, se debe. Claro. Y hay una muerte encima, ¿no? También, y aparte que, digamos, como pusiste los límites, o la pelota la llevaste, así, volviendo al fútbol, al terreno amoroso y no al terreno del abuso. Y, no, me pareció y demás. Que, si bien hay una relación que no es aceptada, por supuesto, es una relación trágica, hay una persona que muere, y se supone que, sea como sea, eso, salvo Woody Allen, que se casó con su hijastra. Sí, hay muy pocos casos. Sí. Claro, hay que muy... se sepan. Sí, que se sepan, exactamente. No, es una obra muy linda de ver. Sí, tiene una intriga, no le digamos a la gente así. No, 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 pero, no, pero, decir, no, pero hay una muerte además clave y hay... el amor, todos lo sabemos, siempre trae sus consecuencias, las pasiones también, y siempre hay un disfrute y algo que pagar o que te hacen pagar, de acuerdo a, la, sí, sí, a todo, las circunstancias. Todo tiene. Es así, como es la vida, ¿no? Como la vida. Pero bueno, no se la pasa mal, y si se la pasa mal, después arriba se toman un vinito, exacto. Y el elenco, ¿cómo lo elegiste? Y de paso los vamos nombrando, bueno, ¿no? Muy buen Chacho, ya estaba, Andrés, Pucheta también, había hecho la versión anterior, y después hice una especie de casting, donde la conocí a Laura Rodríguez, donde está la piba que se llama Cecilia, me van a... estoy trabado con los con, apellidos. Con los apellidos, sí, siempre. Gerardo, Rubén Pérez, sí, sí. Que es un amoroso que me acompaña en mi sala desde hace rato. Después estuve a comer Silvina Casó, es la asistente que es actriz también, una otra divina. El vestuario lo hizo Silvana, un hallazgo para mí esa mujer, el vestuario es bárbaro. Y bueno, ahí nada, a partir de ese casting elegí dos o tres personas más. Pensé que este año ya no se hacía, pero bueno, por suerte se produjo. Así que bueno. ¿Piensas seguir agosto, septiembre? Mientras nos acompañen, vamos a seguir todo el tiempo que sea necesario. Nos gusta hacer teatro, nos gusta hacer esta obra. Estamos en La Claga, Avenida de Mayo 1158, todos los viernes a las 9:30 de la noche. Entradas súper baratas. Es un lugar cálido. Nada, nos gusta hacer esto y esperemos que nos acompañen, que nos sigan acompañando. Eso te iba a decir, porque funciona. Así que, bueno, los invitamos a ver... La Salsa Ardiendo los viernes 21:30 en La Clac, dirección de Fito Gianelli. También van a conocer un lugar fantástico, muy teatrero y un muy buen elenco. Bueno, te agradecemos. No, yo te agradezco la entrevista a vos, y decir lo que quieras. Te agradezco, no, porque voy a decir, siempre es bueno, agradezco estos programas porque difunden el teatro que es tan necesario para nosotros, que somos los hacedores, para ustedes, y hay mucho y del bueno acá, pero nunca tenemos acceso a la... porque no tenemos pantalla, porque la publicidad es muy cara, así que yo agradezco siempre estos tipos de espacios, estas oportunidades que nos dan, apoyando el teatro independiente. Así que muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir y apoyar, como siempre decimos, a las producciones del teatro independiente, que generalmente están hechos con gente de teatro de toda la vida. Que... A Liliana quiero agradecer mucho también. Liliana Paz, por supuesto, la conductora. Que,
ustedes como lo saben quizás mejor que nosotros, ¿no? Gente con estudio, con formación, con trabajo, fundamentalmente, de toda la vida. Entonces, es muy difícil no pasarla, o sea, es muy fácil pasarla bien en una producción de teatro independiente cuando todo el combo está así. Así que bueno, gracias Fito, gracias a ustedes. Y sí, seguimos con A Dónde Vamos TV.